Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Miami Vibe. Espero que les guste, así que vamos a comenzar. Muy bien, bueno, esta canción que decidí tocar no está nada complicada para esta canción. Ocupamos los siguientes tonos. Ocupamos primeramente tono de Do. Un Do. Un Re 7. 7. Re menor 7 y un Sol. Puedes tocar un Sol o un Sol 7. Que no es como que te influya tanto un Sol o un Sol 7. Puedes tocar 7 si quieres o puedes tocar un Sol normal también si quieres. Es que no es así como que uno toca Sol 7 ya no sirve o toca un Sol normal tampoco sirve. Que nada, es lo mismo. No es como que algo como que te influya tanto. No te influye nada en la canción, ¿no? Ok, pero bueno, son los ocupos para tocar esta canción. La cosa está fácil de tocar, no está nada complicada. Si manejamos lo que sería pues una misma secuencia. Y bueno, ok, si más avanzados pueden adelantar el video que los pongo aquí en pantalla para que vayan ya rápidamente a ver lo que serían los versos de esta canción. Yo prometo me quedo con los principios y explico lo que sería cada posición de tono y luego el rasgueo. Siempre explico primero cada posición de tono y luego el rasgueo, ya que explico primero el rasgueo y luego la posición, pues cómo va a ser el rasgueo si aún no conocen los acordes. Así que por eso mejor explico primero cada posición de tono. Ya cuando conozcan los acordes, ahora sí pasamos al rasgueo, ¿no? Que es lo primordial. Ok, pero vamos a hacer con mi cámara y vamos a comenzar primeramente con esto, ¿no? Que aquí tengo mi cámara cerca. Vamos a comenzar con lo que sería pues primeramente cada posición de tono. Vamos a darle aquí primeramente con lo que sería el tono del Do. Que aquí voy a acomodar un poquito para acá, un poquito para acá. Ok, aquí primero con el tono de el Do y queda la posición. Ok, puedes tocar en Do estilo bajo sexto, así. Ok, puedes tocar aquí un Do así. O puedes tocarlo acá como más estilo guitarra. Este Do es un Do más estilo como que medio bajo sexto, acá como que medio más brusco. Este puede ser un Do como más guitarra, como más clásico. Entonces voy a tocar mejor este Do, solo un poquito mejor con la canción. Ahí les va la posición que de la siguiente manera. El índice aquí en el... Ok, el índice aquí en el segundo, aquí en la cuarta cuerda. Luego el medio aquí en el tercer traste, en la quinta cuerda. Y luego vamos a pasar acá con lo que sería el dedo meñique acá en el quinto traste, en la tercera cuerda. Y aquí está el tono del Do mayor. Ok, pasamos aquí a lo que sería el siguiente tono de Re 7. Okay. Acá está, posición queda de la siguiente manera. El índice aquí en el cuarto traste, en la cuarta cuerda. Luego el medio aquí en el quinto traste, en la quinta cuerda. Y luego anular acá en el quinto traste, en la tercera cuerda. Y aquí tenemos todo Re 7. Ok. Ahí lo tenemos, pasamos a lo que sería el siguiente tono de Mi 7. Ok, Mi menor 7, está de acá. Posición, índice aquí en el quinto traste, en la cuarta cuerda. Luego el medio aquí en el séptimo, en la quinta cuerda. Y con el anular acá en el séptimo, en la tercera cuerda. Y aquí está el tono de el Mi menor 7. Pasamos al Re menor con séptima. Posición, índice aquí en el tercer traste, en la cuarta cuerda. Luego el medio aquí en el quinto, en la quinta cuerda. Y con el anular acá en el quinto traste, en la tercera cuerda. Y aquí está Re menor con 7. Y ahora pasamos al tono del Sol mayor. Posición que de la siguiente manera. El índice aquí en el tercer traste, segunda y primera cuerda. Luego el medio aquí en el cuarto, en la tercera cuerda. Y luego anular acá en el quinto traste, en la cuarta cuerda. Y ahí tenemos lo que sería pues cada posición de tono. Creo que me la pueden dejar aquí en los comentarios y con gusto puedo responder su duda. Por eso no hay ningún problema. Ok, referente al rasgueo de la canción queda de la siguiente manera. Ok, no, vamos a hacer quinta abajo. Vas a levantar medio y sexta dos abajo. Así. En Re 7, quinta abajo. Levanta su modal y sexta dos abajo. Mi menor 7, quinta abajo, levantas el medio y sexta 2 abajo, así. En Re menor 7 igual. En Sol.
¿Le enseñó a tocar el tono de sol? Creo que no. Ok, posición índice aquí en la tercera, segunda y primera cuerda. Luego el medio aquí en el cuarto, en la tercera cuerda. Y anular acá en el quinto traste en la cuarta cuerda. Aquí está el tono del sol. No recuerdo si lo enseñé o no. Ok, pero bueno, ahí está. El rasgo aquí queda cuarta abajo, la segundar y quinta dos abajo. Así. Ok, y ahí tenemos lo que sería ya el rasgueo de esta canción. Creo que me la pueden dejar aquí en los comentarios y con gusto puedo responder su duda. Por eso no hay ningún problema. Y bueno, ¿y qué sigue? De aquí pasamos ya a lo que serían los versos de la canción. Así que aquí voy a proceder alejando mi cámara. Vamos a los versos de la canción. Y bueno, aquí tengo mi cámara alejada. Vamos a comenzar con lo que serían los versos de la canción. Y referente a verso, está bien sencillo, no está nada complicado. La canción es el tono del do. Re 7, Mi menor 7, Re menor 7 y Sol mayor. Esa es la secuencia de la canción. Comienza la canción de la siguiente manera, en tono de do. Queda así: do, Re 7. Ya ni pa' qué quejarme. Re 7. Luego de aquí, Mi menor 7. Mi menor 7. Re menor 7. Y Sol mayor. Y ahí tenemos lo que sería todo el verso de la canción. De aquí otra vez sigue repitiendo exactamente igual. Ok, lo mismo, otra vez. Do. A veces en los santos. Re 7. En el Miami. Ok, y luego de aquí vamos a pasar a lo que sería el tono de Mi menor 7. Que okay, siempre le digo, no está nada complicado, que la siguiente manera. Mi menor 7. Re menor 7 y Sol. Y de aquí arranca la siguiente. Hasta la luna en la escala no paramos. No, mi gente sabe que aquí estamos. Tararara. Re 7, Mi menor. Mi menor 7. Tararara. Re menor 7 y Sol. Y arranca lo siguiente. ¿Qué es lo mismo? Do. Re 7. Pelea, no peleamos. Y de aquí suele repetir otra vez exactamente igual. Do. Re 7. He batallado. Escondieron los contactos. Menor 7. Y Sol. Y de aquí usted sigue repitiendo igual. Prácticamente, pues ahí les debes saber lo que sería toda la canción. Aún así, cualquiera me la pueden dejar aquí en los comentarios. Y con gusto puedo responder su duda, por eso no hay ningún problema. Y bueno, de aquí sigue, de aquí vamos a pasar ya a lo siguiente, lo cual serían, pues, pues ya, sería toda esta canción. Pues lo siguiente sería que esto no acaba la canción, la canción acaba en tono de sol, y ahí tienen lo que sería toda la canción completa. Aunque también pudiera acabar en tono de mi menor, se puede acabar en mi menor, por ejemplo. La cadena y menor, mejor la cadena y menor, aunque también pueda acabar en sol. Ok, por mi parte ha sido todo. Si este les gustó, le pueden apoyar con su like y se pueden suscribir para más videos. Yo me despido y nos vemos el día de mañana en un siguiente tutorial. Gracias por el video hasta esta parte. Yo me despido y nos vemos el día de mañana. Saludos.